entre campos de trigos y molinos de viento. Pero lo que quizás no saben es que se llamaba Alonso Quijano. ¡Oh, Quesada! ¡Oh, Quesadilla! ¡Ay, qué sé yo! El problema comenzó cuando empezó a leer. ¡Leer es bueno! Ah, ¡Pero leer demasiado es malo! Y eso es lo que le pasó a nuestro héroe. ¡Que leía! ¡Y leía! ¡Y leía! ¡Y leía! ¡Señora! 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 ¡Señora!
dijo Dios, imbécil. No te dañes. Criatura es cruel, inmunda. ¡Solo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! No lo llames. No lo llames. ¿Qué? No lo llames. Se creen que estoy loco. Señor, los locos son ellos. No veo nada. Los locos son ellos. ¿Se creen que nos dicen que soy un tal Alonso Quijano? Y por supuesto, es... ¡No! ¡No, soy Alonso Quijano! ¡No! ¡Soy Don Quijote! ¡Don Quijote de... ¿Cómo se llama este lugar? ¡La Mancha, señor! ¡Don Quijote de la Mancha! ¡Eso soy yo! ¡Sí! ¡No, señor! ¡Es Alonso Quijano! ¡No, señor! ¡Tú eres...! ¡José, señor! ¡Nuestro criado! ¡No! ¡Tú eres Sancho, mi escudero! ¿Ah? ¡Él, mi escudero! ¡Pero vete conmigo, vamos a correr un montón de camino! ¡Vente conmigo, Sancho! ¡No, señor! ¡No puedo ir por ahí a cualquier lado porque tengo trabajo! ¿Tengo trabajo? ¿En qué trabajas? ¡Ay, señor! ¡Soy vuestro criado! ¡Eres mi criado! ¡Entonces te doy permiso para que vengas conmigo! ¡Vente conmigo! ¡Vente! ¡Vente conmigo! ¡Iremos a un montón de lugares! ¡Sí! ¡Vendrás conmigo, señor! ¿De miedo de qué? ¡No seas tonto! ¡Miedo! ¡No tiene que darte miedo! ¿Miedo de qué vas a tener miedo? ¡Vamos! ¡Vente! ¡Recorreremos un montón de caminos! ¡Viviremos mil aventuras! ¡Sí! ¡Conocerás el peligro, la emoción, la ternura, el viento en tu cara cabalgando! ¡Vente conmigo, mi querido amigo Sancho! ¡Sancho! ¡Te llamarás Sancho! ¿Vienes conmigo? ¡Vamos, señor! ¿En serio? ¡Voy! Bueno, ¿vienes conmigo o te llama José? ¡No me llamo José, señor! ¿Cómo te llamas? ¡Sancho! ¿Y quién eres? ¡Vuestro escudero! ¡Sí! ¡Te llamarás Sancho! ¡Sancho! ¡Sancho! ¡Panza! ¡Panza! ¡Sancho Panza! ¡Sí! ¡Y Sancho Panza! ¡Sí! ¿La Panza? Más o menos la tiene, pero iremos a buscarla más que la tiene. ¡Sí! ¿Sabes qué? La buscaremos junto con las armas y la armadura. ¡Listo! ¡Vamos, Sancho! ¡Vamos, Sancho! ¡Deprisa! ¡Espera, señor! ¿Qué? ¿Y? ¿Y dicen que los escuderos siempre son como más... Vamos. Sí, es verdad. Listo, vamos. Vamos, Sancho. Vamos, esperen. ¿Qué? El viejo truco. Bien, Sancho. Déjeme a mí, Sancho.
Lewin debe estar en la caballeriza. Con los caballos. Y en la caballeriza están los caballos. Y vamos a ir lentamente. Sí, lo vamos a sorprender. La caballeriza seguro está porque ahí están los caballos. Tenemos el escudero, lo tenemos todo, lo tenemos todo, señor. Vamos. No, todo no. ¿Qué? No tenemos todo. Falta lo más importante para un caballero. Falta una hermosa doncella a quien brindarle mis victorias y llorar con ellas en mi pregunta. Señor, pero tenemos una hermosa mujer. Queremos encontrarla en este pueblo, fíjate. Pero en este lugar solo hay nadie. No hay mujeres hermosas en el mundo. No hay. ¡Mira qué hermosa dama! Criatura del Señor. Aquí estoy yo, tu caballero andante. ¡Bella! ¡Señor! ¡Ay, tierna Dulcinea del Toboso! ¡Señor, soy Aldonza, su criada! ¡No! ¡Es Dulcinea del Toboso! ¿Qué? ¡Señor, soy Aldonza, mire! ¡No, no! ¡Ven aquí, te lo pido! ¡Señor, por favor! ¡Te lo pido! ¡Señor, por favor, soy Aldonza! Bella doncella, caminarás por los caminos, ayúdenme a rendirme de rodillas ante ti, con mis triunfos y mis derrotas. Ante ti me inclino. Bella doncella, vendrás para siempre conmigo, es la más hermosa, la más bella, la más divina, la más. Sí.
Es el almacén, no te lo pierdas. ¡Qué maravilla, Sancho! ¿Estás contento? Es claro, señor. He empezado a recorrer caminos, Sancho. Por supuesto. ¡Ay, la que nos espera todavía! Ya verás, bailaremos, y al final felices seremos. Mira qué hermosos lugares, Sancho. Sí. Aliméntate con el olor, con ese viento suave. ¿Estás contento? Sí, pero es que tengo una pregunta para hacerle, señor. A ver. ¿Por qué yo tengo un burro y vos un caballo? Buena pregunta. Yo tengo un caballo porque soy un caballero. Tienes un burro porque eres un... Todavía no eres un caballero. Ahora no te preocupes, no te pudres. Estás en la vida y reír para saborear lo mejor. Escúchame, Sancho. Escúchame. ¿Cómo se llama el caballo? Rocinante. Rocinante. Bien. ¿Rocín qué quiere decir? Burro. ¿Rocín? Antes. Porque mi caballo es burro. ¿En serio? Cuando yo era escudero. Ahora es un buen caballero. Mi caballo es un buen y gran buscante. Pero ¿cómo será usted, mi caballo? Entonces tu burro con el tiempo. Creo que se transformará. ¿Sí? Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa, este animal? ¿Qué le pasa? ¡Gigante! ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? Que estamos acercándonos a la tierra de los gigantes. ¡Mira los gigantes! ¡Señor, son molinos de no! ¡Son gigantes! ¡No son! ¡Son gigantes que quieren atacar a la gente gritada y pequeña y no débil! ¡Solo va a quedar! ¡Se Quijotizó! ¡Sí! Y una y mil aventuras
vivieron nuestros héroes. Salud también. Salud.
que llevamos ya como 6 meses de caminar los caminos. ¡Hace pasar tu peso! ¡Está buen venido! ¡Pruébalo! Sí, sí. Sancho, una cosa te digo. No. Salud por las bellas mañanas, por las bellas mujeres, por los hombres que luchan por su libertad y la de nosotros. ¡Salud! ¡Salud! ¿Estás contento? ¡Salud, entonces! ¡Por supuesto! ¡Has tomado nada, Sancho! ¡Ahora que lo mandaste también! ¡Tienes que tomar! Desperdiciaste un poco. Bueno, Sancho, lo importante no es la cantidad. ¿Estás contento? Sí, por supuesto que sí. Bueno, me alegro, Sancho. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué no invitas? Hay que ser egoísta, Sancho, ¿me entiendes? Bueno, ¿qué? Sí, espero. Escúchame, Sancho. Dentro de poco, después de esta larga escalando trayecto que hemos tenido, entre vientos, ¿cuántos vientos? ¿Cuántos vientos? ¿Cuánta lluvia? Entonces espero una aventura más grande que es atravesar la montaña. ¿Sabes? Mira qué hermoso. ¿Iremos a esa montaña? Mira, mira, mira el sol. Cómo se va perdiendo despacito. Qué belleza de la naturaleza, Sancho. Mira cómo se pierde. ¡Ay, señor! ¡Qué bellísimo! Yo he atravesado estas montañas hace mucho tiempo. ¿Usted lo ha visto? Me acuerdo, sí. Con el conde Amadís de Cabana. ¡El famosísimo conde Amadís de Cabana! El valiente guerrero. ¿Qué hizo? Íbamos a rescatar a una doncella muy hermosa que estaba prisionera de un conde muy maldito. Íbamos... Era terrible. Porque íbamos con 30 hombres, llevábamos 30 días a caballo, estábamos cansados. Era un buen objetivo llegar a esa montaña y liberar a esa bella doncella, y el conde tenía un dragón que la protegía. Llegamos a la montaña y dijimos, ahí está, a trepar despacito, soldado. Empezaron los soldados a avanzar y de pronto salió el dragón. ¡Fuego! ¡Fuego! Los soldados huyeron despavoridos. Y el conde le dijo, ¡quémense, cobardes! ¡Tomen sus flechas! Los arqueros sacaron las flechas. Cuando yo diga, ¡salve el dragón! ¡Disparamos! Entonces esto así, una tensión. De pronto, ¡shh! ¡La flecha! ¡Salve el dragón! Y el dragón quemó la flecha sobre el aire. ¡No me diga! Y al momento, el conde dijo, lancemos entonces las lanzas que son de metal, de hierro, lanzas, ¡no! Y el dragón, y las lanzas, como ahora ha sido el poderoso fuego del dragón, las lanzas se dejaron. ¿Cómo hicieron? Y yo le dije al conde, volvamos, conde, nos va a encerrar a todos. Y dijo, no, tranquilo. Y el conde tuvo una idea, era muy inteligente. Se metió entre medio de la montaña, sí. Pero a una señal de él, yo empecé, ¡dragón! El dragón salió y empezamos a largar piedras, no nos quedaron más entre todos los soldados, piedras y piedras. El dragón salió, lanzó el fuego y el conde, que llevaba un balde con agua, le echó el agua al dragón. Y apagó el fuego. Y el dragón... Cruzamos al mar, es verdad, cruzamos al mar. Detrás de esas montañas. Y el mar, ¿no conoces el mar? No, señor. No conoces el mar. Está el mar detrás de esas montañas. No conoces el mar. No, señor. No conoces el mar. No, señor. Sí, no conoces el mar. Es hermoso. Es hermoso. Parece que fuera pura agua. El color del mar es un musicante, el ruido que te hace en silencio, el ruido que el enemigo de afuera parece que va a danzar sobre el mar. Es increíble, cambia de colores a cada rato. No sé por qué se llama la luz. Cambia de colores, por las noches se pone negro y al amanecer celeste, azul. Fuerte, un azul fuerte, más caliente el sol está arriba.
verde como la esmeralda. La cosa más hermosa, yo conocí el mar en primavera, en un amanecer sangriento y era increíble. Las barcas parecían que flotaban sobre el mar, y las gaviotas lanzaban como viñas así, revoloteando sobre las barcas llenas de peces. Un paisaje impresionante, no sé por qué se apagó. Un paisaje hermosísimo, ¿sabes? Hermosísimo. Sí, hay un y ahí, escúchame, Sancho querido. Ahí en el mar, que es tan bello, no podía ser en otro lugar. Ahí en el mar fue donde yo conocí a Dulcinea del Toboso. Ella caminaba sobre el agua. Estás enamorado de caminar sobre el agua, volar sobre las velas. Tienes una cosa dentro que te impulsa a crecer, a sentirte frágil y liviano. Y es hermoso el mar. Ahí la conocí a Lucinea, ella caminaba por el mar. Porque estaba enamorada y no conocía todavía el amor. Uno se demora, tiene ganas de amar. Yo también sentía eso, no sabía que iba a estar ahí en el mar. Yo también caminaba por el mar. Yo también caminaba por el mar. En ese atardecer sangrante. Yo caminaba por el mar. Y ahí la vi que brotó de las olas mismas, brotó Sancho. Ahí la vi brotar. No podía creerlo. Era ella. Lo que sí entiendo que le pega.
pegas a tu escudero, ¿verdad? Es tu escudero, le pego. Le pegan a un escudero, no se le pega. Yo tengo acá mi escudero, que es como mi amigo, mi hermano. ¡Jamás le he pegado! ¡Ni le pegaré! ¿Alguna vez te pegué a esto? ¡Nunca, señora! ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! Mi escudero no se le pega. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿No entiendes? ¿Verdad? ¿Por qué no te enfrentas a alguien como tú? Tú, dame un castaño en la frente. ¡Eso! ¡Señora! 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 ¡Oh! ¡Puedo intentar cantar! ¡Lo defiendes! ¡Lo defiendes, señor! ¡Lo defiendes! ¡Te pega y lo defiendes! ¡Sí! ¡Entonces espera! ¡Si tú lo defiendes a ese cobarde! ¡Yo lo defiendo! ¡A Don Quijote de la Mancha! ¡Bien! ¡Manos! ¡Soy yo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Thank you.
mi querida Alonso, que fuiste mi sueño. Te dejo el don de la belleza. A ti, señor boticario, toda la sabiduría para que encuentres en los pastos más alejados la salvación del mundo con los remedios. A ti, querida ama de casa, te ofrezco, te dejo mi casa, que es mucho, es todo lo que tengo. Y a ti, José Sancho, te dejo el don de la aventura. Vive, vive, que este mundo es solo este mundo. Y el otro mundo es solo otro mundo. Vive, no dejes de vivir. Si no vives, morirás. ¡No! Y yo que no volvió loco.
está en la parte técnica. Acá está Oscar y Guille, que son los actores mediatos. Gonzalo Aranda, un aplauso para él. Down, 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 down